Like rain that's falling towards the sky, like shadows in the night. Oh, what a funny life. And you think you know me well, so much better than I know myself. So can you tell me why? En los últimos tiempos se ha comenzado a dar mayor importancia a todo lo relativo al cuidado del medio ambiente, teniendo sobre todo aplicación en energías renovables y el uso responsable de los recursos no renovables, encontrándose, por ejemplo, fuertes inversiones en energía solar por parte de distintos gobiernos, o bien la industria que apunta a reducir los consumos de combustibles y electricidad. Pero la sostenibilidad es solo uno de los primeros pasos que se debe dar para alcanzar lo que es conocido como conservación ambiental, que apunta fundamentalmente a los cuidados intensivos que deben aplicarse hacia la flora y fauna. Aún recuerdo cuando mi padre me regaló una semilla de roble. Me dijo que la llevara siempre en mi bolsillo y que solo la plantara cuando sea una emergencia. Y creo que es el momento para plantarla y formar una nueva vida en el planeta. Pero no una vida de poder y egoísmo. Una vida pacífica a la que le importe el ambiente. Tenemos una orden de arresto en su contra, pues usted ha mantenido por más de 10 años viva esta plantación, por lo que siguiendo la constitución nos da derecho y todo el derecho a hacer lo que queramos con este lugar. Por lo tanto, amigos... Vaya... Tanta ignorancia, tanto egoísmo... Esa... Era la última plantación viva sobre el planeta. No queda más. ¿Pero se acuerdan del causa-efecto? Deshóganse del muchacho. ¡Se aproxima el tornado! ¡Vámonos aquí ya! Thank you.
la semilla del roble de mi bolsillo derecho, como se lo prometí a mi padre. Este era el momento, la emergencia.